Bueno, ya vimos la magnitud del trabajo heroico que ha hecho el Cabo Salamanca. Cabo, buenas noches, bienvenido aquí al estudio y cuéntenos 9 años en la Armada, cómo, por qué se entusiasma a ingresar a la Armada. Muy buenas noches, gran entusiasmo es porque ser militar es una vocación principalmente. Siempre, toda la vida, mi papá fue militar y desde allí empezó mi amor hacia la vida militar. Fue un sacrificio arduo que tuvo que hacer para entrar a la Armada Nacional, Infantería Marina, principalmente por la vocación, por el gusto y por tener esa milicia y esa mística y hacer un poco más por mi país. Y en ejercicio de su trabajo le corresponde ir al Caquetá y al Putumayo. ¿Qué experiencia trajo de allá? Bueno, ¿y qué le dejó su paso por esta región del sur del país? Conocer el Caquetá y el Putumayo, una experiencia muy hermosa. Conocí, aparte de su maravillosa paisaje y sus grandes personas, gente, muchos campesinos con muchas necesidades y que viven muy felices, hacer un poco más por la patria, incrementar un poco ese granito de arena por la paz, la integración de nuestro país y la consolidación de esa zona. Hablemos un poco de su papel como puntero aquella tarde del 23 de abril del año 2012. 2013, muy poco, hace el año pasado. Y fue hace un año y en una operación de registro y control me encontraba en grupo de asalto fluvial y cuando cogí la punta para hacer esa, dirigirme a hacer un registro, ahí donde caí yo en un campo minado. ¿Cómo fue ese momento? Recordémoslo, ahora hablábamos antes de estar al aire, que tal vez no se dio cuenta usted de lo que había pasado, ¿se dio cuenta fue después? En ningún momento yo perdí la conciencia ni nada. Yo solamente miré el humo y escuché el sonido. Y cuando me vi fue en el piso, en el suelo, y un infante gritándome que yo había caído en una mina. ¿Y el resto se toca todo el cuerpo a ver si está completo? Sí, claro, yo me toqué todo el cuerpo, me toqué absolutamente todo para ver qué, como hombre, qué era lo que tenía. Entonces, y cuando ya me di cuenta que tenía desgarrado el camuflado en el pie derecho, la pierna derecha, me di cuenta que había perdido el pie derecho. ¿Y qué pasa? ¿Queda ahí tendido en el campo cuánto tiempo? ¿En qué momento lo rescatan? ¿Cómo lo rescatan? Bueno, allí como se estaba haciendo una operación conjunta, venía el ejército, la armada con los buques, con los elementos, veníamos nosotros en la parte de la infantería marina en tierra. Entonces, allí yo quedé, como todavía podía ayudarme yo mismo, entonces me despojé de mi armamento, lo más pesado, lo puse a un lado, tenía un botiquín personal y me hice el torniquete en el pie para no seguir desangrándome, guié al grupo este para verificar que la zona no hubiera más minas, porque todo el mundo para, toma su posición de seguridad y a mirar la reacción del contrincante. Y yo dirijo al grupo este para que me sacara y viera que no hubiera más mina, me montan en la camilla. De ahí estaba cerca del buque, la nodriza Reyes, buque Reyes, ARC Reyes. Ahí los enfermeros de combate y los enfermeros de todos los elementos, y de la patrulla y del buque me prestan los primeros auxilios y gracias a Dios que el helicóptero no se demora más de 20 minutos. ¿Y el objetivo de la misión Cabo? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era estar en grupo de tarea, el cual veníamos trabajando, como le dije, con los elementos, los buques y grupo GAF. ¿Y qué pasa? Que ahí estamos en registro y control de área y de la consolidación de la zona, ya que estaban emergiendo muchos grupos guerrilleros en esa zona, estaban poniendo minas, habían cocinas artesanales para la fabricación de la base de coca. Entonces estamos haciendo ese control y estamos verificando esa área y neutralizando la parte de la guerrilla, neutralizando las cocinas
Estamos haciendo de todo un poco. ¿La operación siguió a pesar de su incidente? Sí. ¿El operativo continuó? Sí, claro. Gracias a Dios siguió y a los 3 días con el ejército se capturó a la persona encargada de la guerrilla de poner explosivos. Explosivos y las minas y los cilindros y los tatucos de toda esa parte. ¿Y ese éxito compensaba el dolor que usted tenía, el dolor físico? Bueno, no compensa, nunca nada en la vida va a compensar la falta de mi pierna. Pero lo importante es que se seguía con la misión. Se seguía y se estaba obteniendo resultados. Y en esos días, y en esa semana, en esos meses, se entregaron 15 guerrilleros. Se entregaron con armamento, se encontraron caletas de minas. Y fue de mucha fortuna esas operaciones que se estaban haciendo en esa área. Bueno, este es un héroe de los muchos, repito, que tenemos. Vamos a unos mensajes institucionales y ya continuamos con la historia de vida de esta noche.